Bhante Sanatha Vihari of the Sarat Chandra Buddhist Center in North Hollywood, California, will now share a Dharma message on Kshanti Paramita. Bhante's message will be delivered in Spanish. Please view the closed captioning at the bottom of your screen for an English translation. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hola y todos generales, hermanos, hermanas, en dama. Muestra de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la comunidad asiática. Los acontecimientos recientes nos obligan a hacer lo que es más difícil de hacer, que es la práctica de Kanti, la paciencia. En una ocasión, el bienaventurado dijo, Kanti paramam tapo titika nibbanam paramam vadanti buddha. Lo que significa, la mayor austeridad es la paciencia y la tolerancia. Nibbana supremo, dijo el Buda. Permíteme aclarar. La paciencia no es cumplimiento, ni es una llamada a la inacción. Sin embargo, es un esfuerzo ver las cosas con claridad en una situación difícil. La paciencia nos permite aplicar la sabiduría y la compasión ante lo insoportable. Nos da la oportunidad de responder con amabilidad en lugar de reaccionar inconscientemente. Por ejemplo, en el Samyutta Nikaya, el Buda habla de una antigua batalla entre los dioses y los titanes, durante lo cual los dioses salieron victoriosos y el rey de los titanes, Vipachiti, fue capturado y encarcelado. Cuando el rey de los dioses, Saka, visitó a Vipachiti en prisión, Vipachiti abusó de él y lo reprendió con palabras duras y groseras, a las que Saka no respondió de la misma manera. Posteriormente, el chofer de Saka le preguntó a Saka sobre esto, expresando su preocupación de que algunos verían la respuesta de Saka como un signo de miedo y debilidad. Saka respondió, «No es por miedo ni por debilidad que soy paciente con Vipachiti. ¿Cómo puede una persona sabia como yo participar en combate con un tonto? De metas que culminan en el propio bien, ninguno se encuentra mejor que la paciencia». El que paga con ira a un hombre enojado, de ese modo empeora las cosas para él. No pagar con ira al hombre enojado, uno gana una batalla difícil de ganar. Practica por el bienestar de ambos, el suyo y el del otro. Cuando, sabiendo que su enemigo está enojado, mantiene conscientemente su paz. Cuando logre la cura de ambos, el suyo y el del otro, la gente que lo considera un tonto, son inexpertos en el Dhamma. El Buda, después de compartir este relato con sus discípulos, eligió a Saka por su paciencia y amabilidad. Sé que puede parecer imposible y incluso ridículo proponer la paciencia como respuesta ante todo este odio que estamos experimentando. Pero yo creo que sí se puede. Thank you.